estado? Muy bien. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tiene ya aquí vendiendo? 30 años. 30 años. Y bueno, en su experiencia que tiene aquí ya trabajando, ¿cómo detecta actualmente el tema de la seguridad aquí dentro del mercado? Mire, la seguridad dentro del mercado ahorita la tenemos controlada, pero nos está costando a nosotros. Ajá. Nosotros nos estamos cooperando con 20 pesos cada fin de semana para pagar dos policías que tenemos a diario. Pues. ¿Cuántos policías son, perdón? Dos, pero nos está costando a nosotros. Antes de que metieran los jueces a seguridad, había mucha delincuencia pues, aquí en el mercado. Robaban cadenas, carteras, otros se mandaron. Pero ya que metimos la seguridad y hay más control, ya nosotros mismos tenemos controlado eso de la delincuencia. Tomás Adolfo García Solís. Ok, ¿y a qué se dedica usted aquí en el Mercadito Guerrero? Negocio de giro de botanas y bebidas. Muy bien, y bueno, usted lo personal, ¿cómo detecta aquí el tema de la seguridad dentro del mercado? La seguridad es ya más tranquila que años antes estaba un poquito más, esto parecía una mafia, por el tema de los líderes de aquí de la Unión, pero todo eso, pues los mismos compañeros nos organizamos y tratamos de deshacernos todo eso, ir limpiando un poco desde adentro del mercado, todo ese tipo de cosas, hasta que quedara un poquito más limpia. No, aún así no somos ajenos a todos esos conflictos que se pelean por aquí de las colonias de alrededor, y pues de esas mismas pues nos llegan por ahí de repente parte de la delincuencia. Pero ya es muy fuera dentro de lo que es nuestra área de trabajo. Muy bien. ¿Y actualmente ustedes cuentan con seguridad aquí dentro del mercado? Así es, tenemos seguridad. Tenemos una seguridad que la pagamos nosotros mismos, los miembros. Contamos con 6 policías privados y tenemos el refuerzo también de la fuerza del municipio. Muy bien. ¿Y algún otro problema que usted detecte aquí dentro del mercado o todo funciona correctamente? Aparentemente ya desde un tiempo para acá, como ya había comentado, sí, todo es más tranquilo, ya todo es diferente. Entonces los problemas que surgen en el momento pues solamente son de repente de indigentes o de personas que vienen en estado de ebriedad, pero la seguridad los detecta en su momento y luego contenerlos y desalojarlos de aquí fuera de nuestra área de trabajo. Ok, muy bien. Bueno. Por favor. Xavier Banda Vargas. Muy bien, y ¿a qué se dedica usted aquí en el mercado? A comerciante, vendo aquí fresas. Muy bien. ¿Ya más o menos cuánto tiempo tiene? Más o menos unos 18, 20 años aquí. Ok, muy bien. Y usted en lo personal, ya en su experiencia que tiene aquí, ¿cómo detecta el tema de la seguridad? Pues estamos bien, porque aquí tenemos policías que aquí nos vigilan, pues que no hay tanto marihuana aquí. Pues. Ah, muy bien. ¿Y con cuántos vigilantes cuentan? Con 3 diarios. Oh, muy bien. ¿Y esos son privados? Sí, son aquí. Bueno, aquí lo pagamos, aquí nosotros aquí lo pagamos. Ok, muy bien. Y no sé, ¿alguna otra situación que usted desee comentar, que detecte en general? Pues digamos, aquí estamos pues bien, ahorita hay poquitas ventas, ahorita lo que pues ya que se vende, ya que no se venden, y pues siquiera podemos para tomar cuando menos. Ok.